La gira del Bicicross se fue para el norte, para Santiago del Estero, donde estuvo el que será sin duda para hacia fin de año, cuando vengan las encuestas Ciclismo 21, uno de los grandes eventos del ciclismo argentino, incluyendo cualquiera de las especialidades. Por supuesto, hablamos de la fecha del Supercross. Finales de crucero de la quinta del argentino. Algunos van por afuera de la pista. Situación inválida reglamentariamente. Última recta para Carlos Iván Lobos de La Rioja. El ganador dedicado. La crucero, segundo José Gambarte, tercero Fernando Brigada el pampeano. Vamos con los novicios y su tanda de finales. Arrancamos por los de 6 años. Y Luján Paz, Gabriel Luján Paz de Santiago del Estero. Nuevo triunfo delante de Leo Contreras de Mendoza. En el plano se pueden ver los dos partidores. Uno para el Supercross, el otro el tradicional. Los novicios de hasta 7. Y la ventaja para Tristán Alarcón de Entre Ríos. Seguido por Ignacio Pizarro de Córdoba y Mateo Ceballos, también cordobés. Se mueven los novicios de hasta 8. Viene para Lomas de Zamora Donato Mellino. Y más allá de la embestida de sus rivales sobre el cierre, se la pudo quedar de punta a punta. Cerquita quedaba Valentino Tazara y Gabriel Álvarez. Uno de Mendoza, el otro de Córdoba. Novicios de 9 años. Más allá de alguna caída, Mauro Ledesma, el local, se quedaba con la fecha. Pasamos a los de 10. En esta hermosísima pista, la mejor del país y una de las mejores del continente. Definición al sprint. Entre Benicio Góngora y Lázaro Ramat. Victoria para el riojano Ramat. Seguido por Góngora de Santiago del Estero. Tercero, Lucas Yáñez. El violón en la punta era de los dos primeros. Los novicios de 11. Última recta compartida por Agustín Allende y Joaquín Azurmendi. Pudo más Azurmendi de Córdoba para quedarse con la victoria sobre el riojano Allende. Estos son los chicos de hasta 12 años. Dejamos las definiciones milimétricas para la victoria de Juan Cruz Carrizo de La Rioja, seguido por Fernando Monti y Eduardo Abdalá de Santiago del Estero. Vamos con los novicios de 13. Así como salen de la primera recta, y van a entrar en la última. La victoria de Tomás Ayunta, otro local. Kevin Murúa el segundo. Ignacio Infante de Santiago del Estero también el tercero. Novicios de 14. Y la entrada a la última recta, con ventaja para Alan Arangués de Mendoza. Seguido por Facundo Soriano de acá, de Lomas de Zamora. Más grande los pibes, más velocidad, mejor acción. Los novicios de 15 y una gran definición de punta a punta también para Gabriel Fernández, el riojano. Segunda colocación para Juan Ignacio Sarmiento, tercero Hugo de los Reyes. El segundo de Mendoza, el tercero también de La Rioja, novicio de
17 y más, la última de los novicios. Gustavo Pineda sacaba ventaja. La misma con la que iba a llegar hasta el final, delante de Fabricio Bonciolini, el cordobés, y Julián Ojeda de Lomas de Zamora. Dejamos los novicios. Nos metemos con las damas. Estas son las de 9 y 10 años. Cuatro chicas desde el partidor: Victoria Cardoso, Francesca Cingolani, Milagro Silva y la puntera Rocío Fernández, cordobesa ella. La niña que iba directo a la primera colocación delante de Cingolani. Fuera alguna vez campeona del mundo. Con tan solo 10 años. 9 y 10 años era la categoría. 13 y 14 años ahora. Ailén Bussi de Córdoba cruza adelante la tribuna. La pista santiagueña. Constanza Ruarte fue la segunda. Alexia Díaz Ors la tercera. Se vienen las mangas de los Elite. Máxima categoría del campeonato argentino. Manga 1, carrera 1. De Nación, Estipanicis, Bugallo, Jonathan Bustos. Adelante de todos el veterano. La leyenda del BMX riojano, Fabricio Maturano. Va buscando la última recta del negro Maturano. Muy buena ventaja sobre sus contendientes. Jonathan Bustos, el segundo también de La Rioja. Estipanicis también de La Rioja. El tercero. Cuarto Bugallo. Nos vamos a la segunda manga. Supuesto primera carrera. Una manga de gran calidad con Montenegro, Bustos, Villegas. Muy parejo adelante, volando por la pro. Y por arriba del peralte aparece el mendocino Federico Villegas. Duelo con Lucas Bustos, el riojano. Más atrás quedaba Matías Montenegro. Sí, en los últimos metros, con victoria para el mendocino Villegas. Bustos, segundo, Lucas. Montenegro, el tercero. Y cuarto, Córdoba. Carlos Córdoba, el de Santiago del Estero. Segunda carrera de la primera manga. Y otra vez el negro Maturano adelantando posiciones. Con el 15, Stipanicic. No la placa, la camiseta. Venía por la segunda colocación. Trío de riojanos con Jonathan Bustos y otra vez el cuarto aparecía Nicolás Bugallo de Mendoza. Ya sin pedalear, Maturano definía. Stipanicic, Bustos y Bugallo. Segunda carrera de la segunda manga. Vean cómo se viene para la cuerda y la logra Matías Montenegro, el campeón argentino. Tanto como del argentino tradicional como de la categoría Open. Luego aparece Lucas Bustos, dos riojanos adelante. Más atrás, el colorado Federico Villegas, que busca meterse ahí en la última posibilidad de cortar camino en el peralte. Montenegro y el duelo por el segundo puesto entre Villegas. Lo define. Como tercero quedaba Villegas, Bustos quedaba segundo, Córdoba en el cuarto. Otra gran largada del negro Maturano. Ya pasó rumbo a la victoria. Allá va Maturano volando por la pro. Jonathan Bustos quedaba en la segunda, Bugallo en la tercera y más atrás Stipanicic. Una recta prácticamente la ventaja para el negro Maturano. Ya no tenía ninguna chance de dejar ese primer puesto. Al sprint el segundo, favorecido a Jonathan Bustos. Tercero Bugallo. Se iban armando ya los finalistas. No iba a haber serie de semifinal en esta fecha. En Santiago del Estero, la mejor pista del país. La que recibió el Supercross de la Unión Ciclista Internacional. Última carrera antes de la final. Y el colorado Federico Villegas repite la historia de la primera, de esta manga número 2. Lucas Bustos fue segundo siempre. Y la tercera colocación quedaba para Matías Montenegro.
antes de la final de los varones, la final de las chicas, las damas pro y el retorno de la leyenda, otra leyenda del BMX, Gabriela Díaz, la chica de Altagracia, que cuenta con un sinnúmero de mundiales en su haber. Allá van las dos cordobesas, las dos hermanas. Gabriela Díaz adelante. Mariana en la segunda colocación. Se viene Florencia Soriano para cambiar de apellido en el podio. Acelera Soriano. Última recta. Va a ser victoria de Gabriela Díaz o de Soriano. Por la mínima diferencia. Por la mínima. La victoria de Gabriela Díaz. Gran embestida de Florencia Soriano en la última recta. No le alcanzó. El otro día tendría revancha en una carrera histórica para el BMX argentino. Final de la categoría Elite. Y acá vamos nuevamente con los mejores. Ahí están. Duelo entre Lucas Bustos y Matías Montenegro, que van por la pro. Quedaba en el camino Maturano y un poquito más atrás Carlos Córdoba. Adelante Matías Montenegro. Busca meterse en el podio el negro Maturano. Lucas Bustos va por la revancha. Última recta y la definición en favor del riojano, del campeón Matías Montenegro. Segundo Bustos, tercero Maturano, cuarto Córdoba, quinta Stipanisic. La quinta del argentino de BMX. Y su final de la categoría Elite en ciclismo 21.